En esta vida, todo viene en pares. Par de calcetines, par de zapatos, Batman y Robin, Calimán y Solín, tequila y limón, la patada y la mordida, agua y jabón, bodas y divorcios, el taco y la salsa, el chile y el mole, papas con catsup, el piojo y la pulga, sal y pimienta, la rubia y la morena, reggaetón y perreo. Pero cuenta una leyenda que existe otro par, irreverente, escandaloso, divertido y muy payaso. Y solo lo encuentras aquí. Prepárate para 2 horas de información totalmente innecesaria, irrelevante y sin sentido. Estás a punto de entrar a la dimensión radiofónica de Par de Dos. Quédate y diviértete con Hugo Hernández y Óscar Zazueta. Esto es Par de Dos. Aló, 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 aló. Hi, 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 hi. Ojalá apagaras el monitor de tu computadora, que hasta acá lo escucho. ¿Qué? ¿Tu computadora, el audio? Ah, ya, lo siento, ya, ya. I'm sorry, tiempo, I'm sorry. Con tus cosas. Ya llegué, mira, ya. I'm ready. Todo el tiempo con tus cosas, te tengo que estar diciendo. O sea, qué bárbaro. ¡Listo! No me importa. I'm no me ready. Importa del sitio que venga. Mira que suave cuando yo puedo ver la cámara y yo puedo decir, ah, mira, me voy a hacer para acá, me voy a hacer para allá. Pero ya viste qué feo está tu cuadro, ¿eh? Y eso que bonito. Te dedicas a esto, imagínate si no te dedicaras, ¿qué es Mario Estraer? Ahí está. Es que apenas lo estoy viendo, estaba haciendo otras cosas. Estaba puñetón. Haciendo cosas sucias. Puñetón. Cosas faltó decir puñetón. Sucias. Bueno, puñetón. Ya llegamos. Ya llegamos todos. A duras penas, tuvimos trabajo el día de hoy, pero ya estamos presentes aquí, estamos a todo lo que da. Hoy bienvenidos a Par de Dos, hoy es jueves, empieza el fin de semana, mi querido Zazueta Valenzuela. Muy suave, muy bonito, ya pueden ir destapando las elodias así muy suave para empezar a perder el control desde el día de hoy. Hoy estoy tomando en estos vasos café porque Sazú no lavó las tazas. Esos vasos son de los clientes. Güey, se ve toda la producción ahí en tu encuadre. O sea, se ven las luces y todo, güey. No seas mamón, arregla eso. Mira, que apaga el monitor de tu Windows. ¿Por qué lo discriminas? Porque así te miras más bonito. Mira, qué bonito te ves ahí, ¿ves? Yo siempre me miro bonito. ¿Ves? Como este. Chulo. Chulo. Entonces, así, muy suave. Muy suave, muy bonito. Sean todos bienvenidos. Ya estamos aquí, de vuelta. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Ok. ¿Cómo están, Te valga. ¿Cómo están? Oye, y ahora en la descripción del video te hueva, no se te ocurre nada. Ajam. Ajam. Pues sí, o sea, de que vamos a empezar. Ajam, sí. Ajam. Cabrón. ¿Te vas a poner mamón? No, para nada, me gusta la naturalidad de las cosas como son, la realidad. Ok. ¿Cómo la ves, señor Hernández? No, me parece excelente, excelente. Lo siento. Peticano, hello guys, qué elegante, Hugo, muy claro, fin. Yo siempre. Me voy a empezar a traer saco porque siempre me humillas así. Dijo, es que tú eres medio fodongón. Yo soy raza. No. Una cosa es que seas así, fodongo, mira, y otra cosa es que seas barrio. No. Es que yo traigo mi camiseta el Par de Dos, así muy suave, muy bonito. O sea, el Hugo se está muriendo de calor. A ver, pero trata de desprestigiarme enfrente de la gente. No, para nada. O sea, te voy a escuchar, que... te vamos a escuchar todos. No. No, dilo. O sea, que tú no te arregles en la mañana no quiere decir que no te va a arreglar tampoco. No te confundas. Yo no estoy intentando en ningún momento desprestigiarte. Dije, me voy a tener que traer un saquito yo. Mira, te voy a decir algo. El Sazú, lo que pasa es que. Tú te vistes muy bien. Mira, el Sazú tiene un problema. Yo tengo un problema porque yo sufro de calor. Estoy gordo. Entonces, a mí me pones en un lugar donde no esté a una temperatura fresca, yo me muero. Tu obesidad mórbida. Ajá, no me permite estar en el calor. Ahora, no soy yo, tampoco, también las computadoras se ponen mamonas, pero tú como tú sufres de la... Como tu corazón es frío, necesitas calor en tu cuerpo. Entonces, por eso... Ahí te gusta estar en el pinche calor. O tú puedes estar sudando y puedes estar a toda madre. Y yo no puedo. Ay, sí, es que te imaginas. Me empieza a doler la cabeza. Sudando, me empieza a dar el telele. Me siento mal. O sea, me quiero. O sea, no puedo. Me ahogo, güey.
Tú mismo lo has dicho en el programa, que esté la refri prendida pero tapado. Entonces, sí. Entonces, ahorita el Luguito tiene la refrigeración prendida, ¿eh? Quiero que lo sepan. Y la voy a quiero que lo sepan. Me gusta que estén lo fresco. Y hoy ando así porque en la mañana tuvimos una grabación y fui a trabajar en la... Bueno, es un no, paro, mira, porque es que... ni cobro. O sea, pues gratis. Un paro. El Hugo va a hacer un paro allá. Entonces, no. Tú no sabes, mira, a quién te puedas encontrar en la calle. No te confundas, querido. Yo no te estoy desprestigiando. Estoy tomando tu ejemplo y te estoy diciendo, bueno, me voy a empezar a traer un saquito también. Mira, para ayer acá, miércoles, venías muy arregladito. Muy camisita. Ayer y todo. O sea, venías muy nice. Pero yo sé por qué, ¿verdad? O sea, la es gente a lo mejor no lo sabe. Tenía pero una bueno. cita. Ah, bueno, entonces. No. Ayer venías muy apretadito, así parecías ese champú de Van Aert, así muy apretadito, muy bonito. Así me dijo el perro desgraciado. Venías muy rasuradito y todo, así muy nice. Cierto, no me rasuraba. Pero obviamente, pues tenía visita. Pues obviamente por eso venía así. No te confundas, querido. No te confundas. Estoy mintiendo. No. Oigan, no, pero así me dijo el Hugo. Resulta que yo llegué así muy guapetón, como siempre. Pero hoy traigo la camiseta del par de dos. No vengo fodongo. Pero, pues yo venía con una camisa manga corta, de botones, negra. Me dice el Hugo, ay, dice, qué planchadito viene eso. Le dije, Hugo, ni planché la camisa. No, me dijo, ni ocupas. Porque pareces el champú de Van Aert, el sobrecito de Van Aert, me dice. Ese que le muerdes y te llenas todo el hocico. Ese que está bien apretadito. Y yo, ¿cómo eres, cabrón? Así, muy apretadito. Muy apretadito. Y pues ahí, un carrillón, por supuesto. Pero bueno, después de haber hecho estas tarugadas, pues vamos a entrar en materia, mi querido Sasu. Así es. COVID, quédense en su casa. Ya cercaron el Hospital General otra vez. Ya pusieron un pinche cerco ahí. O sea, esta madre nunca se ha ido. No hay que bajar la guardia. No ha terminado. Hay casos todavía de COVID en San Luis Río Colorado. Así que, por favor, cuídense. Esta madre no se ha acabado ni se va a acabar. Si es que queremos estar en Navidad celebrando en familia. No van a abrir la garita. Lo digo en todos los sentidos. No van a abrir la garita. Ok, esa es una. La garita no la van a abrir, así que los que tengan Sentry y pasaporte, pues guárdenlo. Síganlo guardado todavía porque no vamos a cruzar. Oye, mira, a mí la visa me costó mucho dinero. Y la tuve que solicitar dos veces. Ajá. Porque la primera vez ya saben que la perdí. Ajá. Después me la robaron y le tuve que pagar al Ranas para recuperar mi visa. ¿Ok? Entonces, mi visa me ha costado mucho dinero, mucho tiempo invertido, mucho esfuerzo. Y la pandemia me ha quitado casi un año de poder cruzar. Mi visa dura 10 años. Pero ya me quitaron uno. Yo tengo la duda de si voy a poder asistir al consulado y decirles, oigan, ¿y el año que no crucé? ¿Qué va a pasar con él? Porque fueron dólares que yo pagué por ese año. O sea, toda la cantidad de dinero que yo gasté para con ustedes es un año que estoy perdiendo. Yo tengo derecho a recuperar ese año. ¿No? ¿No? Sí, ¿estoy diciendo tarugadas? Ok. Está bien. Grosero. Tengo un punto. Admite que tengo un punto. ¿Está desfasado o porque como que habló lento? No sé, tú eres lento. Sí, o sea, tú eres lento. Sí. Es parte de mí, de mi esencia, de mi persona. Ese es un problema. Bienvenidos todos. Si es la primera vez que estás aquí en Par de Dos, disculpa toda la cantidad de leperadas y tarugadas que estás a punto de escuchar. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos que compartas esta transmisión con tus amigos, con tu familia, con aquellos que sean de mente abierta, porque si no, la verdad que los vas a llegar a incomodar. Para todas las personas que en este momento están cocinando, que en este momento están comiendo, discúlpenos, de verdad les ofrezco una disculpa pública, porque ya han sido varias personas que se han reportado y que me dicen, oye, estaba comiendo y dijiste esto y dijiste el otro. Estás hablando como el Lozano, sí, hablas como el Lozano. ¿Hiciste, viste y dijiste? Sí. Pues nada más ahí, para decirles, me disculpo ampliamente, me disculpo públicamente por cualquier leperada que pudiera yo comentar, ¿verdad? Durante la ingesta de sus sagrados alimentos.
Pero muchísimas gracias por compartirnos con su familia y que nos permitan entrar a su casa en este momento tan íntimo. Al baño, porque a veces están en el baño. Al baño, sí, nos ha tocado. Entonces, mira, la verdad nos ha tocado. La cantidad de visualizadores que nos dé el Facebook, yo no sé si sea la real. Porque no, si es, nadie nos ve, güey. ¿Eh? Sí es, nadie nos ve. Ah, bueno, pero por ejemplo, de repente me dicen, güey, bien suave, los pongo en la tele. Y yo, Jesús. Jesús, qué vergüenza, qué oso. Y yo con estas arrugas. Ah, no, ¿cuáles arrugas? ¿Ya viste mi batax? Sí, mira, ya va a ser el hombre de la eterna sonrisa. Mira, ahí levanto las cejas y ni se me arruga la frente. Vas a ser el hombre de la eterna sonrisa. Eso vas a hacer. Ya viste, si funciona, va funcionando poco a poco. ¿Ya viste y dijiste y viniste? Es intencional, estoy jugando, digo, por supuesto. No, así hablas, así hablas. No es cierto. Sí, dices, ira, cállate, mejor, ¿eh? Cállate. Y tanto que la ortografía y hablas peor. Me estás juzgando, ¿eh? Estás hablando mal de mí en vivo. Te lo mereces. En vivo. En viva. Te estás burlando de mí. En viva. Pero bueno, el día de hoy, mi querido Zazueta, vamos a tener el clima. No, es jueves esto. Ok. Hoy no hay clima. Ah, hoy hay las mañaneras. Tenemos mañaneras. Sí, tenemos mañaneras. Tenemos las mañaneras el día de hoy que van a estar muy suaves porque hay mucha carnita. Tenemos carnita. Hay mucha carnita y rica, digestible. Y eso es bueno porque pues hay de dónde cortar. Hay leña de dónde cortar, mi hermano. Sí, oye. Y muy contento. Okay. Muy suave, muy bonito. También tenemos el día de hoy el tema del día, sí, también. No sé qué chingados vamos a hablar porque, como siempre, nunca me dices nada hasta que estamos aquí en el pinche programa. Ya sabes, pero mira, es que yo sé que tú tienes opinión para todo tipo de temas. Porque fíjate, yo en alguna ocasión yo le pregunté a Luguito que siquiera lo que más lo caracterizaba, lo que más le daba su esencia, lo que más le permitía convivir con las personas. Y me dijo: aparte de que soy mamón, ¿qué otra cosa, como dice el meme de los 100 mexicanos, dijeron? ¿No has visto ese meme? Más raro que no lo hayas dicho. El Sasu es un mamón, les voy a decir por qué. Porque yo le enseño un meme y me ignora. Se burla de mí porque a mí me da mucha risa y a él no. Pero que no sea un pinche meme tuyo que me lo enseñes y yo no lo entienda porque te burlas de mí. Pero es que tú no lo entiendes por anciano, porque estás en otra generación, porque, o sea, tú no entiendes. Mira, la verdad es que ya no me considero joven, ya no. O sea, un meme es un meme, güey. Aplica para todas las generaciones. Sí. Lo que pasa es que tú eres un puerco y son memes muy, muy explícitos que yo no los entiendo. No. Son memes que están algo actualizados para ti, anciano. ¿No? O sea, soy anciano porque no lo entiendo. Yo te iba a aventar una flor. Ah, ok, adelante. Y me interrumpes y empiezas a atacarme con los memes. La voy a esperar, dígamelo. Yo les estaba diciendo que yo le preguntaba luego qué es lo que más lo caracterizaba. Y me dijo, es que yo me considero inteligente. Yo te puedo dar una opinión de cualquier tema. Que sea mentira, que sea verdad, ya es otro rollo. Ah, ese es otro rollo, pero que él de siempre, eso no estamos hablando. Que él siempre tiene opinión de cualquier cosa. Entonces, el hocico no me lo cae. Es por eso que yo me siento con la confianza de preparar el tema, así buscar información. Y sé que tú vas a poder complementar. No ha sido cito y estoy el par de dos durante dos años, ¿eh? Bueno, ¿y de qué es el tema ahora, pues? Hoy vamos a hablar acerca de dormir, de los sueños, la interpretación de los sueños. Tanto la importancia tema que del hay descanso. Y sales con tus pinches cosas. ¿Es en serio? Es que está muy interesante, hay muchas cosas. Me encontré por ahí por la internet el diccionario del significado de los sueños. Así que ahorita les vamos a agradecer que Chitema nos puedan compartir con qué han soñado. Chitema y Zarra. Aquí, mira, yo, monividente. Hubieras hablado de los borrachos, hubieras hablado de no sé. Yo, monividente, les voy a decir qué significa lo que han soñado. Les tengo también los 10 sueños más comunes con los que a lo mejor nos pudiéramos identificar. O sea, un sueño mojado. ¿Eh? ¿Qué es un sueño mojado? Un sueño húmedo. Ajá. Un sueño húmedo también tiene su interpretación. Ah, sí, a ver, ¿cómo cuál? Claro. ¿Eh? A ver, ¿cómo? Acuérdate cuál, que hay gente que está comiendo en este momento, ¿ok? Entonces no vamos a hablar de sueños húmedos tan abiertamente. Más al ratito, ya que empiecen a la digestión. Abiertamente. No, de verdad está suave. Interpretación de los sueños. Hoy les voy a decir algo. Resulta que yo trabajé en la mañana y estaba yo trabajando y acababa de terminar de trabajar. Fue en un restaurante. Yo salgo a subirme al carro
y que veo un carrito que viene desde una cuadra y dije, ¿este cabrón es o no es? O sea, tenías que evidenciarme. Ni para eso. O sea, ni para eso. Ni para irte a otro pinche lugar a tragar. O sea, fuiste al lugar donde yo estaba trabajando y te vi que te saliste de la oficina en tu horario laboral a desayunar. ¡Ay, cállate! Pues sí, ¿qué tiene? O sea, fuiste al mismo lugar. O sea, tenía hambre. Tenía hambre. Pero si los pinches tacos, algo. Pero bueno, yo quería. Yo estaba trabajando, o sea, te vi. ¿Qué chingos? Debe estar en la oficina tú trabajando como pinche esclavo. Yo quería pasarte por enfrente. Tienes que estar trabajando como esclavo a esa hora. Deja tú, no ibas ni entrado a la oficina, güey. Es la misma hora que llegas, tarde. Pero me fui a desayunar primero, tenía hambre. ¿Te has comido así un yogur? Así como es muy importante dormir. Te has comido un yogur. Así como es muy importante dormir, también es muy importante comer. Y yo decidí comer. Mi cuerpo me lo pedía a gritos. ¡A gritos! A todos los godines, si van, investiguen dónde anda la persona que te controla en tu trabajo. Yo sabía que estabas ahí, fue intencional. Controla tu jefe. ¿Dónde está tu jefe? Y vete en otra parte. Llegué yo y patroncito. Le grité. Muy suave. Descarado. Te di tu lugar. Y luego tú dices que ¿por qué no te pago? No, 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 no. No te confundas, cariño. No te confundas. Y yo todavía me senté ahí contigo a desayunar. Por supuesto. Me digo, y que me voy y me. Ah, no, bienvenido, adelante. Contario, Ariana Giselle Pop dice hola. La Arianita. Oye, Arianita ya va a venir al programa, ¿eh? Sí, ya, querida, ya. Ya se está planeando otra vez, tranquila. Betty Cano dice hello, guys. Hello. Betty Cano dice, qué elegante el Hugo, muy fifí. Te digo, te es guapo, te es guapo. Ketita Ramírez dice Oli. Oli, comarrita. Edward Edman dice Olis. Olis. Edward, la cita, una berenjena te pone. ¿Por qué? No entiendo. Ah, yo no entiendo, yo soy el anciano aquí. No entiendo esas cosas del diablo. Y también se comunica la cota, la locota, la cota señal. Salud. Un abrazo a la cotita. Salud. De mi corazón. Salud. Alejandro Enríquez Islas, de salud desde Cataluña. Saludos desde Cataluña, saludos desde España. Para toda España que nos está escuchando, gracias. Hay que ir a gracias. España, hay que ir a España. Gracias por todos los fans que tenemos. Vamos a Hong Kong. ¿A dónde? A Hong Kong. Yo he ido a Hong Kong en Tijuana. Dicen que está. Edward dice potaxio, no entendí. Potaxio. No entendí, soy un anciano, no entendí. Con arroz blanco. Maduro. No puedo creer que no hayas visto el potaxio. No. Potaxio. Ariana Giselle Pop. Potaxio. Con arroz blanco. Con maduro. Arroz blanco. No entiendo qué pedo, qué está pasando aquí. Es un video, es un video. Algo así como que la otra vez tú estabas diciendo, anoche comí pecado. ¿Sí? Es un video, ¿no? Ok. Viral. ¿Sí? Yo no lo había visto, yo no entendía. Pero rápidamente dijo que necesito ponerme al tiro. Y me puse a investigar y dije, ok, este es el video. Está bien. Lo mismo con el potaxio. 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 Bueno. Con arroz blanco. Dice Vaticano, tantos temas y sale con sus jaladas. Está suave el tema, de verdad. Está muy suave porque hay toda una interpretación, una lista increíble. Así que les voy a resolver. Yo, Moni Vidente, la Moni Vidente me va a quedar corta. ¡Corta! Dice Nere Loera, tardecitas. Tardecitas, bienvenida Nere, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Vamos. Pero bueno, bienvenidos todos a Par de Dos. Hoy jueves, 2 horas de información innecesaria. Irrelevante. Y sin sentido. Pero bien cool. Y el día de mañana, pues tenemos una invitación muy especial. Vamos a ir a hacer desmadre, vamos a echar relajo. Pues sí, ya sabes, yo voy un ratito. Ok. Les voy a platicar. Yo vi un ratito. Les voy a platicar esta historia. Hace una semana. Necesito comer. No voy a decir dónde ni nada. Simplemente voy a decir lo que pasó, ¿ok? Sasu y yo. Ya tenemos, estaba yo. Ok, Sasu y yo tenemos una agenda compartida. Entonces, al momento de que alguien agenda algo, es un pinche notificadero por todo. Más hasta el Kawashi tiene la pinche agenda. Brinca, brinca. Entonces brinca el teléfono y dice: ¡Ey, pinche Hugo, agendó algo aquí! Ah, ok, decimos: ¡Ah, ok, va! Esto con la intención de que como Sasu aquí me brinca a mí, no me refiero literal, sino porque yo aquí no mando, él es el que hace lo que pega su chingada gana en la oficina. Así es, así es, así entonces, funciona. En vez de dar el número de la oficina, da su teléfono celular, que no hay problema en eso. Mientras menos me marquen, mejor.
Suena amargado, ¿estás de acuerdo? Sí, ok. Entonces, mi querido Sasu, y lo digo porque en la página de Facebook está mi teléfono y le marcan a él. Entonces, está bien. ¿Quieren no que nada. Nos traten bonito la gente? Okay, bueno, yo les hablo bonito. Está bien, no pasa nada. Entonces, yo tenía agendado hace una semana un evento el día de mañana. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahí le apareció la notificación. Estoy casi seguro de que yo la agendé antes de ti. Ok. Casi. Bueno. Ok, está bien. Tú la agendaste antes. Ok, está bien. Vamos a dejarlo así. Te lo voy a dar. Te voy a dar el punto. Tú agendaste esa madre. Ok. Ok. Me hablan a mí, yo lo agendo. Veo que no hay nada en la agenda. A esa hora, digo, ok, lo voy a agendar porque supone que mi querido Sasu no tiene nada que sea ese pinche día, ni yo tampoco. Pues vamos a agendar. Trin, 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 agendamos. Pulum, le llegó a todos. Me hablan para confirmar el día de hoy nuestra presencia. Y me dice, güey, yo no puedo. Pues no puedo. Y yo, ¿cómo que no puedes, güey? ¿No puedo? Tengo que hacer algo a esa hora. Tengo que darle de comer a los perros. Y no había ni madres ahí. Porque ahora me dices que tienes algo que hacer en la mañana. Pero eso yo te lo dije desde el otro día. Ya te di el punto. Me chitaste. Ya te di el punto. Me chitaste en viva. Entonces me dice, güey, está agendado. Pues qué raro, le dije, porque aquí donde yo estoy viendo no está agendado. Está agendado más tarde, después de esa cita. Por eso yo lo agendé. Es que no me deja cambiar la agenda, me dijo. ¿Cómo no te va a dejar cambiar la agenda? No. Estás diciendo mentiras. No me deja a la hora. No puedo. Y yo le dije, bueno, ok. Entonces es porque hay algo antes ahí. No te va a dejar agendar a la misma hora. No me di. Te estoy dejando hablar, Te estoy dejando hablar. No tengo razón. Sí, tengo un video donde te disculpas. Está bien. Entonces, le digo, güey, es que si es la misma hora, no va a dejar agendar a esa madre. Me dice, sí se puede, cabrón. No se puede, le digo, sí se puede. Bueno, total, sí se puede agendar a la misma hora. No hay pedo. Porque tú le das la duración al evento, ¿verdad? Entonces dijo, a ver, préstame tu pinche teléfono. Y el nene trae la hora de Tijuana. Es que yo tengo algo que hacer a las 9:30. Entonces, como trae la hora de Tijuana en automático, al momento de agendar, y como él está en San Luis, dijo, ok, si es la hora de Tijuana, en San Luis es esta hora. No puede ser la misma hora de Tijuana. El teléfono inteligente, porque por eso es inteligente. Porque tú traes la hora de Tijuana, entonces dijo, bueno, cabrón, pues si allá en Tijuana quiere esta hora, aquí es esta hora, a huevo, no puede ser la misma de Tijuana, tiene que ser la de San Luis. Entonces se le empalmaron los eventos a mi querido Sasueta. Lo siento. Pero mira, somos dos, es un par de dos, y un par va a estar aquí y otro par va a estar allá. ¿No? Complemento. Podemos hacer una transmisión en vivo. Si voy a ir, lo estoy resolviendo. Está bien, me equivoqué, lo siento, sí. Mira, pero ya me disculpé, señores y señores. Quiero que sepan que me disculpé. Pero eso pasa. Lo siento. Eso pasa porque no bajas la información. No bajas la información. Estaba agendado. Lo siento. Lo lamento de verdad. Te vale. Créeme, confía en mí. Madre, te vale. Pero está bien, hay un dios. Lo sé. Pero bueno, ya, basta de tanto chisme. Y vámonos al hashtag. ¿Qué es? Hashtag del día de hoy es... Cuando duermo, no, cama. No es de los sueños. Ok. Hashtag, quisiera abrir lentamente mis venas. Quisiera tener esto. ¿Qué? Quisiera tener. Pues es mamón, ya ponemos. Quisiera tener. ¿Qué quisieras tener? Quisiera tener alas. Ándale. Quisiera ser un pez. Quisiera tener
más horas de sueño. ¿Qué quisieras tener, André? Es que está muy pinche. No, está chido, abierto, está chido, está explotable, abierto. Así abierto. Quisiera tener un pinche cuerpazo acá de pinche mamalón. ¿Ves cómo sí se puede? ¿Ves así? ¿Cómo sí se puede? Sí. Pero está muy abierto. Sin así una, abierto está más chilo. Sin raspar los muebles. Ah, ey. Todavía me quedan 3 pliegos y contigo no los voy a gastar. ¿Eh? 3 arruguitas que las estoy cuidando. Saludos para Tsiri Sandoval, me robé su chiste. Evidenciando a la gente. Lo siento, lo siento. Quisiera tener alas. Menos panza. Uf. Quisiera tener ropa nueva. Quisiera tener permiso para cruzar a Estados Unidos. Ándale, ese me gusta. Quisiera tener un plato de comida. Tengo hambre. En este preciso instante. Quisiera tener más followers en Instagram. Quisiera ser TikTok. Un influencer y que me pagara el Facebook. Ándale, 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 ándale. Quisiera tener más dinero. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para pues qué? Para comprar mis cosas que, y andar por la vida tranquilamente. ¿Qué te hace falta? Nada. ¿Tienes amor? ¿Tienes dinero? No. ¿Tienes salud? Son mentiras. Recuerden que pueden utilizar este hashtag a lo largo de todo el programa el día de hoy. ¿Qué es lo que quisieran tener? ¿Qué les hace falta? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Ándale, platíquenos, aquí les vamos a ayudar. Quisiera tener... ¿Qué quisieras tener, señor Hernández? Yo lo tengo todo porque te tengo a ti, gordo. ¡Ay! ¿Te gustó? Lloré. ¿Te gustó? ¡Sentí bonito! ¿Se te pararon los pezones? Se me pararon los pezones. ¡Ay! Ok. Quisiera tener el cuatri terminado ya, dice la Ana Gisel. Ándale, ese es algo que sí se quisiera tener. Sí, quisiera tener la green card para irme de shopping, dice la Nere Loera. Ándale, me gusta. Me gusta. ¿Qué más quisieran tener? Quisieran tener, Huguito, si pudieras tener un superpoder, ¿qué poder pudiera tener? El poder de desintegrarte a la faz de la tierra. ¿A mí? Sí. Ese es tu poder. ¿En sí, eso sí, desperdiciarías así. O sea, tu superpoder? Cuando me haces desatinar, desaparecerte así, güey. Así de. No, te saqué ya, güey. El superpoder que yo utilizaría. Yo quisiera volar, güey. Fácil, volar. Mira, Sasu. Volar. Te ibas a estrellar, güey. ¿Y qué tiene, pues? Mira, el hecho de poder volar no tiene absolutamente nada que ver con mi habilidad para conducir, para dirigirme, para orientarme. No, pero yo no, quisiera wey, poder tú, volar. Mira, me voy a contar una historia de mi querido Sasu. Va otra. Me estás quemando mucho hoy, ¿eh? Llegó el Sasu un día aquí a la oficina. Dijo, güey. Güey. Ya me cansé de andar en taxi, en Uber, en pecera. Estoy muy harto, güey. Ya necesito yo. Y yo también me desesperaba cuando andas en pinche taxi porque era un pedo todo el tiempo. Y ir por ti todos los días, pues también, qué hueva. ¡Ay, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Lo vas cállate. A negar. ¿Vas a negar? ¿No ibas por mí todos los días? Ojalá no hubiera comprado carro. Entonces dijo, güey, ya. Ya no quiero. Así como me estoy hablando como el Sazón, ¿no? Güey, ya. ¿Ya qué, güey? Ya no quiero andar en taxi, ya no quiero saber nada, estoy harto. Estoy cansado. Me voy a comprar una moto. Y yo. Güey, no, güey. ¿No me alcanzaba para el carro? Dije, no, güey, ¿vas a comprar una moto? No mames, te vas a matar, güey. Y resulta que no fui el primero que le dije. Todo mundo le dijo, güey, moto, tú no. Sí, lo que pasa es que realizó un censo. Realicé un censo de población con las personas que me conocen, con las personas que conviven conmigo y que realmente saben cómo soy. Y les dije, güey, no me alcanza para un carro todavía, pero me voy a comprar una moto. Y ni no te va a alcanzar. Okay, ya me compré un carrito. Ya me compré uno ahí. Ah, okay, tuve okay. que vender la caricia. Porque si creen que me lo compré con el apertura, están muy equivocados, ¿eh? No. Tuve que vender la caricia, la cuerpa, sacar provecho de todo esto. Quisiera tener hashtag quisiera tener un mejor cuerpo para ganar más dinero. Dijo, ve con Amelina y en putiza. En calor. Mira, calor. Vas con Amelina que te ponga Botox en todas partes. ¿Ok? Ándale. Vas con a Marilyn. Para que me deje todo firme.
más con la Marilyn para que te pegue una depilada ahí toda madre. ¿No? Ok, piel perfecta. Piel perfecta. Y luego vas con con la Ana Cristina para que te haga una pinche dentadora acá mamalona. Tengo bonitos dientes. Mira. También vas con... ¿quién más? ¿A quién más me vas a recomendar? ¿Al veterinario? ¿Quieres que vaya con el veterinario? Y y vas a caer al putazo. ¿Cómo eres de veras? ¿Qué? Pero bueno, les decía que hice un censo de población para ver quién estaría de acuerdo en que me comprara una moto. Güey, nadie. ¿Nadie? Todos te me dijeron, güey, te vas a matar. Yo, pero me voy a poner un casco. Te vas a matar, se va a romper el casco. O sea, ¿eres tan sasú? No, fue esa la palabra. No voy a decir pendejo al aire. Ok, está bien. Ok. ¿Eres tan sasú que si te compras una moto te vas a matar? Pero es que tengo la posibilidad de comprarme una moto. No. Mejor sigue en taxi. Mejor si sigue en taxi, pidiendo ride. Si en taxi, es un desmadre. Ay, no, o sea, yo en taxi choco, en taxi un desastre. Ay, no. De todo horrible. Bien feo. Entonces, la verdad es que nadie estuvo de acuerdo en que me comprara una moto. Yo dije, voy a tener la suficiente responsabilidad. Yo me puedo hacer cargo de una motocicleta, pero... nadie estuvo de acuerdo, todos dijeron que me iba a matar. Entonces dije yo, bueno. Les voy a dar chance porque si ya son varias personas las que están en contra de que me compre una moto, pues bueno, por algo será. Porque te queremos, güey. Se está trabando. Por algo será. Y pues por eso decidí que no. Así que me sacó el de la cara. Nos salimos. Seguimos al aire. Según aquí sí, no sé. Alright, dice. ¿Qué está pasando? Hashtag. ¿Qué Manflays, Hugo y el Oscar te creyó? No sé cuándo dijiste eso, Beticano, pero de seguro sí le creí porque me tiene bien verbiado. Melissa Gómez, hashtag, quisiera tener a una Kardashian de madrina. Muy perdida mi hermana, fíjate. Mario García, ya llegué. Edward Erdman, hermano. Oscar, si te matas con una moto, sí. ¿Cómo son de veras? Veterinaria por la perra que eres, of course. ¿Quién te puso eso, güey? El Edward. Necesito una veterinaria porque soy una perra. ¿Capichi? Sí. Mario García, cómprate la moto, Sasu. Comparte, o sea, que tú no me dice. Quieres. Ah, comparte, así es cierto. Comparte la moto, Sasu. Pues no la compré, así que no te la puedo compartir. Lo siento. Decidí que era más importante mi seguridad. Y por eso decidí no comprarme la moto. ¿Qué estás haciendo? Pues haciendo pruebas, porque tú nomás vienes y te aplastas como pinche Bambi. Yo aquí tengo abierto el Facebook y no se ha cortado, sigue todo en pie. Ni se ha trabado ni nada. Ok. Gracias, de nada. Muchas gracias, qué lindo. Tú eres el mejor del mundo. You are the best in the world. Oye, les voy a dar un consejo. Y lo hice hace poco. Una disculpa si me llevé a alguien de corbata, la neta. Ok, cada persona, te voy a hablar como mercadólogo. ¿Okay? ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, no. Voy a hablar como el Huguito. No. Sí. ¿Para qué? ¿Como mercadólogo? No. Es sano, sin albur. Antes de que digas algo de tus porquerías. ¿En qué concepto me tendrá la gente a mí? Habitualmente y mercadológicamente, la gente envejece con su red social. ¿Ok? Sí. ¿Qué es Mare Trice? Ya, continúa. Entonces, obviamente, entre más viejitos ancianos seamos, nuestra red social, por obvias razones, es más antigua. ¿Ok? El Hugo, por ejemplo, creció con Hi-Fi. Y tú no. O Metroflog. Metroflog. Bueno, entonces, es tanta nuestra dependencia con la red social que usabas en ese momento, que te casas con esa red social y no la dejamos. ¿Capisci? Creo, sí. En aquel entonces,
el Facebook empezó más o menos en el 2006, más o menos, el Facebook. Y después vino Instagram y otras más aplicaciones que haya, ¿ok? Ok. Entonces, por eso los públicos son muy, 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 ¿cómo se puede decir? Segmentados en cada red social. ¿Ok? Ok. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, que tú como anciano quisiste brincar al TikTok, pero ya no es de tu generación. Entonces, ¡grosero! Lo hiciste y lo llegaste a hacer, pero te botó el TikTok. O sea, ya no seguiste en el TikTok. Ya no tengo tiempo. Pero si sigues en Facebook. Yo amo Facebook. Ok. Instagram, que vino más o menos de tu generación. Tú deberías de usar Instagram, pero como eres un anciano, también. Sí, uso Instagram. Te fuiste al Facebook, como muchos de nosotros. Me gusta más Facebook, sí. Okay. Pues que, o sea, haz de cuenta, en Instagram es todo muy limpio, todo muy así. Y en el Facebook, o sea, no hay que cuidar detalles. En el Facebook no hay pedo, una selfie con la pared sin pintar, con el piso sucio, o sea, no hay pedo. Es porque Facebook. Antes nos valía madre. Es Facebook. Acuérdate que muchas pero muchachas se tomaban fotos en el espejo, el pinche espejo todo chorreado. Ah, ahí, pero te digo, en Facebook no hay caso. Pedo, en Facebook por es raza. Facebook es raspa, no hay pedo. Bueno. En Instagram no vas a publicar una foto de esas. ¿Te puedes caer los? ¿Ya puedo hablar? Ya puedes hablar. Entonces, es sano. El fin de semana pasado, en un tiempo que me di, mi iPad estaba checando yo el Facebook. Y la verdad tengo gente, güey, que ni conozco. O que nunca hemos interactuado. Okay. Yo no paso de los 1,000, porque no digo amigos, porque pues, muchos no los conozco, de 1,000 contactos en mi Facebook. Puede tener como 100,000, bueno, 5,000 que es lo que permite. Facebook nos obliga a llamar amigos a las personas que tenemos dentro de nuestra red. Bueno. Pero no es precisamente que seamos amigos. Yo tengo un chico de gente que no conozco también. Tienes tú que pensar, güey, que le estás dando acceso a alguien a toda tu información. Pues también depende de qué información tengas abierta. Bueno, tú tienes... ¿Cómo que qué tienes abierta? Sí, porque tú puedes poner tus cosas privadas si te da la gana. No, sí lo entiendo, pero de todos modos accesas a lo que tú subes, a lo que tú publicas. O sea, mamón. Mi Facebook es completamente abierto. Y tú también. eres una persona abierta. ¿Qué? Demente. Demente abierta, estamos hablando. Entonces, de entonces, me pongo yo a revisar qué tanto desmadre tengo. O sea, me puse a ver todas las pestañas de mi Facebook como analizando todas estas actualizaciones que tiene, que antes no las tenía y ahorita sí las tiene. Es increíble todos los cambios que ha tenido. Y toda la información que tenemos en esas pestañas, güey, que antes ni sabíamos que existían. ¿Ok? Ok. ¿Capisci? Creo que capisci. Un día ponte a analizar el Facebook. ¿Qué tanto hay? Y él solo, por todo lo que tú haces en el Facebook, te genera esa información y te evalúa y te pone en esas pestañas sin que tú lo autorices. ¿Ok? Ok. Tan ahí que vienen las sugerencias de amigos. Fíjate que de eso de los amigos se dicen muchas cosas, ¿eh? Sí, muchas cosas. Es por lo que buscas, se llama leaks. Entonces, ese problema, es a lo que voy. O sea, si tú, por ejemplo, voy a explicar este pedo. Si tú, por ejemplo, fuiste a la cantinera. Yo nunca. Fuiste a la cantinera, estuviste comiendo con unos amigos. Y un amigo de esos subió una foto. Y te etiquetó a ti o cierta cantidad de amigas que tienes o amigos en común. Facebook te va a mandar a ti la sugerencia, güey. ¿Ok? Ok. Pues está muy cabrón. Yo había escuchado que los amigos en común... Que es cuando los toqueas y ya. Que es cuando los toqueas acá, que lo revisas y todo, ajá. Ajá. Y que no. Por eso te mandan. Pero también escuché, yo porque yo no... ¿Por qué no lees? No tengo lo que te dice el Facebook. Ajá. Ok. No entiendo. Lo estoy diciendo con fundamento científico, no. Pero yo he visto por ahí va eso de que si te stalkea, ya te lo manda como amigo en común. O que si tú con tu teléfono tienes activo Facebook y yo tengo activo Facebook o así, como que la red se conecta. Y es como que, mira, te empieza a lanzar a los que alcanzó a detectar ahí si tienes activada la ubicación y esas cosas. Eso sí es una realidad, es cierto. Tan es así que Apple
Si ustedes tienen actualizado su iPhone en el 14, del 14 hacia arriba. Si ustedes tienen un iPhone. Trae ya un sistema de referente al COVID. Ok. Pero tú tienes que decirle al pinche iPhone, güey, tengo COVID, si no, no lo va a detectar. No, pues sí, okay. Tiene lógica, claro. Entonces, si todo mundo da de alta ese servicio, que es totalmente gratis y se me hace una muy buena herramienta, y por medio de la geolocalización, perdón, te dice dónde estás expuesto a esa madre. Ok. Entonces, si tú pusiste que tienes COVID y yo me acerco contigo, iPhone me va a decir, o Apple me va a decir, güey, ¿dónde estuviste? Ah, hubo un brote de COVID. Aguas. Ponte las pinches pilas. Ponte la pinche pila. Entonces está bien, cabrón. Ahora, no está disponible en México, solo en Estados Unidos. Pero esa herramienta está buena. Si todo el mundo somos responsables y lo hacemos, puede tener muy buenos resultados. Porque si a alguien le detectan eso, dicen, ¡inga su madre! ¿Dónde estuve? Pero pues yo creo que tendría que haber ahí un cambio de cultura, por ejemplo. No sé, o sea, ahora sí que lamentablemente sí lo visualizo en Estados Unidos, pero no sé si en México. Pero bueno, retomando el tema del Facebook, lo que les recomiendo a todos es que se metan a su Facebook y empiecen a analizar todo lo que tienen, todo lo que tienen puesto ustedes, y empezar a eliminar cosas. Yo tenía casi 600 solicitudes de páginas que quieren que les dé me gusta. Juanita Pérez te ha invitado a dar me gusta a esta página. Ajá. Sí le di a muchos, porque muchos se me hicieron interesantes. Pero también hay páginas que son para cagar la borrega, pues, ¿no? Sí, mira, voy a... Ahora, también les recomiendo que chequen sus amigos en Facebook, que se metan y empiecen a analizar y empiecen a eliminar. Porque hay muchos perfiles que ya no existen, que ya esa persona cambió un perfil nuevo y ya no está disponible, y tienes una puerta abierta a tu información privada en Facebook. También se los recomiendo. ¿Ok? Sí. Como mira, tip. Yo tengo 2,599 amigos en Facebook. Y aquí okay. Me salen los últimos que he agregado. Te voy a decir algo. Y te no conozco a ninguno. Ok, te voy a hacer una prueba ahí. Bueno, ya lo estás diciendo. Si te vas a tu Messenger. Messenger. Dime cuántas personas tienes en tus recientes, de arriba hacia abajo. Bueno, vamos a ver tu Messenger. Messenger. Y cuenta cuántas personas hacia abajo tienes que hablaste últimamente. No sé si me explico. Ah, sí. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Desde hace cuánto? No sé, dos días. Dos días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O sea, no estás contemplando los de trabajo, 18, no seas payaso. 19, 20. Sí, o sea, que hemos tenido una pequeña conversación. No, pues ay, pues todos los que has tenido ahí tienen pequeña conversación, pues cabrón. Pues sí, pero dijiste que los últimos dos días, ¿no? Bueno, Es que quizá, o sea, porque sí. Ahorita me han estado escribiendo porque acuérdense que tenemos sesiones navideñas, contrátenme. Entonces, por eso tengo muchas conversaciones recientes. A lo que voy es que no recientes. Nomás platico como con cinco gentes, pues ya. Ok, eso es lo que quiero que me digas. Nomás huevón. Platico como con cinco gentes, seis. ¿Te vas a poner en mamón? No, es triste, es lamentable. Mándenme nudes. Estoy jugando. Pero bueno, háganlo, se los recomiendo. Y el Facebook se convierte en un Facebook sano, no como el tuyo que es pues cochinadas. Pues, se convierte en un Facebook sano. Yo creo que sí voy a tener que hacer alguna limpia. Mira, por Carolina lo menos Torres de las está diciendo, Sasu, me acabas de agregar. Ah, no. Y estás diciendo que no la conoces, eres un ojete. No, eres Carolina un Torres. No, eres un ojete, eres ojete. Les dije, los que me salen aquí, ya ves que te salen seis personas te salen. Ya agregué más personas después de la Carolina, capiche. Entonces ya no me sale la Carolina y en los recientes, por eso. Bueno, entonces le recomiendo, meta a sus amigos y el que no platiquen, vámonos. Y bien chistoso porque cuando borras a alguien, oye, güey, ¿qué onda? Me borraste. Ah, Simón, te agrego otra vez. O sea, ¿estás o no estás, puto? ¿No? Te necesito aquí, cariño. Te necesito aquí. Aquí. Entonces ya puedes compartir tus cosas a toda madre. Entiendo. Y chequen que no sean troles. Ahorita que están las campañas políticas, ya todo lo que dan.
me empiezan a hacer como cabrón, hace 4 o 5 Facebook y empiezan a mandar solicitudes. Y te das muy cuenta muy fácil porque hay gente que los agrega, ¿no? Sí, eso sí. Yo tengo mucha gente agregada que no conozco, pero me aseguro de que sea alguien real, que no sean troles, así que no sea gente que... Y normalmente no acepto páginas de ventas y no acepto ese tipo de cosas, no. Bueno, yo. Dice Betican, bueno, ya dije. Quisiera tener a una Kardashian de madrina, dice Mercedes Gómez. Ya lo dije. Dice Mario García, ya llegué. ¿Dónde te quedaste entonces? Después, Octavio Martínez. Saludos, par de dos. Saludos, mi querido carnalito. Aglaé López, saludos, Castillo. Octavio. Hola, chicos. Rafael García dice: saludos, mis estimados. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Al chingazo. Aquí vivos. Arturo respirando. Castañedo dice: ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Dice Arturo Castañedo: quisiera tener un cuerpazo, pelazo. Culazo. Chichazo. Ajá. Para Navidad. Mijo, bienvenido a la realidad. No vas a lograrlo. Porque falta un pinche. Mejor empácale con ganas, hermano. Mejor una vez, déjale acá. Y al lunes, ya en enero vemos. Sí, porque acuérdense que ahorita en el 2020 el cuerpazo queda por un lado. Lo importante es sobrevivir. Así que consideren simplemente llegar vivos a Navidad. Que terminemos este año. Síganse cuidando. Ahí de Pateño cuidando. Dice: la vacuna que cura el COVID. Es lo que quisiera tener. Ay, todos quisiéramos tener eso. Dice ahí de Pateño: yo sí lo hago. Voy eliminando. Haces bien. Sobre todo en Facebook, porque en Instagram ya ves que te siguen, no hay pedo, ¿no? Yes. Dice Itzel Flowers. Bienvenida, hermana, saluditos a ti, a tu familia. Qué gusto que estés bien y que estés reportándote con nosotros. Ya, o sea, ya, besitos, me da gusto saludarla. No ha mandado foto de la De la luna. Dice Agustín Partida Díaz Garza: pero sirve para promocionar las sesiones de fotos. Si tiene más trabajo, dice. Tener mucha gente, pues puede ser. Tener mucha gente. Dice Aglaé López Castillo: mira, todas las redes son peligrosas. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Nosotros mismos. Yo detesto publicar dónde ando en el momento. Yo lo hago mucho después porque es un filtro para rateros. Yo dejé de publicar dónde ando. Porque yo, o sea, si yo salía a la tienda, hay aquí en el Oxxo. Si iba para acá, hay aquí en el cine. Si iba para acá, hay aquí, acá. ¿Sabes a quién le importa? ¿A quién? A nadie. No. Pero como yo creo que mi amigo el Rana se dio cuenta de eso. No sé, sabía cuándo no estaba. Entonces, si hago post, pero ya normalmente son después del evento, ya posteriores, ya no estoy en el lugar que pongo, entonces así. Bueno. Precaución, querido, precaución. Pues ahí. Úsenlas, no son malas las redes sociales, son buenas. Hay que usarlas con responsabilidad. Es todo. Así de fácil, rápido y sencillo. Quisiera tener el iPhone 12 Pro Max. Pues agárrate un Sugar y de volada. Quisiera tener un Sugar Daddy. Por ejemplo. Quisiera tener. ¿Qué quisieras tener, Huguito? Quisiera irme ya a las mañanas. No, hombre. Okay, todavía estamos aquí cotorreando. Okay, no, vamos, pues. Sí. Quisiera tener alas. Quisiera tener alas. Quisiera ser un pez. Quisiera tener. Es que yo en realidad no. Es que quisiera tener. Imagínate, creativo. Quisiera tener a alguien que me ayudara aquí en la oficina. Pero que en realidad trabajara. Eso quisiera tener. Quisiera tener a un mejor Sasu. Ajá. Eso quisiera. No. Un Sasu no. Otra persona. No, contigo. No más Asuses. No más Asuses. Ok, vamos de las mañaneras, pues ya, no chingas. No, ya no quiero. Bueno, entonces seguimos creando. Pueden seguir utilizando el hashtag Quisiera tener una cama más cómoda. Voy a comprarme una cama más cómoda. Mi cama ya está muy dura, ya está muy vieja. Quisiera tener una cama más cómoda, una cama que no rechine, una cama que no necesite el cojín paladito así. Jesús. Quisiera tener calorcito. Que se fuera el frío. No. Sí, hombre. Rafael García: ya es jueves, ¿unas banqueteras o qué? Par de dos. Oca. Señor, es jueves, el viernes es laboral, compórtese. Quisiera tener dinero sin tener que trabajar para viajar más seguido, dice Edward Ertman. Quisiera que hubiera paz en el mundo. Ah.
¿Estás buscando opciones en internet? ¿Eh? ¿Estás buscando cosas que quisieras tener en internet? No, ¿por qué? Quisiera tener... A ver, Aglaya acaba de poner un comentario que me interesa. ¿Lo puedes leer en voz alta? Dice, Oscar, aquí hay un sugar daddy que tiene mucho dinero. Trabaja en promociones, ahí cuando se pueda vienes. A ver, Aglaya, necesitamos hablar muy seriamente acerca de esto. Soy interesante, de verdad, soy una persona responsable cuando quiero. Oye, pero... ¡Ay, joder, tú! Cuando quiero, cuando... Desgraciado, descarado. Sí. Cuando hay interés, todo se puede, querido. Todo se puede. Así que mira, pásame la información y con gusto le hacemos. Pásame el Face. Porque acuérdense que es muy importante, todas las personas que me escuchan, chicos y chicas que están buscando Sugar Daddy, es muy importante. El Sugar Daddy tiene que tener... No, lo tenemos ahorita que es un sugar baby, me dijiste. Ah, el sugar baby es un sugar bebé. Un sugar daddy. Pero, requisitos para el sugar daddy: tiene que ser una persona mayor. Bastante mayor. ¿Qué es bastante mayor para ti? Pues bastante mayor, o sea, y que no tenga buena salud. Si el sugar daddy tiene buena salud, no nos funciona. Uy, ¿te estás escuchando? Sí, 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 sí. Así es como funciona. O sea, tiene que ser una persona mayor. Persona mayor. Y mira, te puso la Glae. Inbox. Inbox. ¡Ay! ¿Es en serio? ¡Qué suave! ¡Rólalo, rólalo! Y mira, ya. Entonces, el sugar daddy tiene que ser una persona mayor. Sí. O sea, mayor. Mayor, anciana. ¿50 años? Más. ¿60? ¿65, 70? Ese es 70, un sugar daddy. ¿70, güey? Sí. Eso es un sugar daddy. O sea, una cosa es que andes con una persona mayor. Que tú tengas, no sé, 20, 25 y tu pareja tenga 40, 45 años. Ah, okay. No es, tienes es, un sugar daddy. O sea, no es la diferencia de edad, sino no. Es... El sugar daddy es una persona muy mayor que te mantiene. O sea, ojo. Y si dices, tengo un sugar daddy porque me pusieron las uñas. No, querida, no. El sugar daddy te compró un carro. El sugar daddy te pone de departamento, ¿sí? No porque bueno. Tu novio anciano que te pueda poner o sea, están engañadas. Sí, 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 o sea, si tú tienes 20 y tu novio el tiene iPhone 40. ¿El iPhone 12, por ejemplo? ¿Qué? ¿El iPhone 12? Eso te lo puede pagar un sugar daddy. Pero si tú tienes 20 años y estás muy emocionada y falsamente crees que tienes un sugar daddy porque tiene 40 años y te paga las uñas de 250 pesos. Ay, mamacita, estás muy equivocada. Lo siento. ¿Te estás Perdón escuchando? Por romper ilusiones. Perdón por romper ilusiones. Tiene que ser una persona mayor, tiene que tener la capacidad. O sea, y la sugar mami es igual, es al revés. La sugar mami es lo mismo, o sea, tú la haces. Qué informado estás del tema, Claro. Un día les voy a traer todo el tema del sugardarismo. Y un hombre, yo tengo sugardarismo. Tengo una infinidad de conceptos, así muy suave, muy bonito, bien suave. Les voy a dejar todo claro. Pero a ver, el sugardari, imagino que no hace drama. El sugardari no hace drama porque sabe que está con una persona menor. Y sabe que esa persona menor no precisamente le va a guardar respeto. Pero pues él se siente chido porque tiene la manera de tener a personas menores a sus pies. Lo siento, así son las cosas. Cruda realidad. Lo que pasa es que el chugardarismo se ha... caracterizado. No. El concepto se ha perdido. O sea... Llegamos a pensar que porque tu pareja es mayor que tú y es un sugar daddy. No. No es eso. No es así como funciona. Bienvenidos a la realidad. Y los sugar boy, me pregunta aquí, mijito, es que el sugar daddy es el que mantiene. El sugar baby o la sugar baby es el mantenido. El que se va a quedar con la herencia. ¿Capisci? Ok. Ojo. Si tienes 30 años, ya no puedes ser una sugar baby. Ya no, ya se te pasó la edad, lo siento. O sea, ¿hay edad para ser una sugar baby? Claro, claro que sí, o sea, no. Si tú tienes 40 años y tú crees que tienes un sugar daddy porque tienes... No. Ya no funciona así. El concepto de sugar daddy es una persona muy mayor con una persona menor. Muy menor. ¿Capichín? Y que tenga billetes o no. Y que tenga billetes. El dinero es importante. ¿Tiene que ver los billetes o no? ¿Eh? Para ser sugar daddy, ¿tienes que tener billetes o no? Es que sí, mira, por ejemplo, es muy diferente que una muchacha sin nombre de 20 años
vaya y se conquiste a una persona, a un señor de la tercera edad que tiene 65 años, ¿tienen intimidad? ¿Tiene que haber intimidad para hacer un sugar o no? Pues tiene que complacer, el sugar baby tiene que complacer al sugar daddy. Entonces yo creo que eso se llama de otra forma. Ok, listen to me. Muy distinto a que esa muchacha de 20 años vaya y tenga su intimidad con una persona mayor. Pero esa persona mayor resulta, ajá, que no tiene dinero, no tiene empresas, no. Sino que es empacador de la Bodega Aurrerá. ¿Capisci? Ahí no es sugar. O sea, estás discriminando. No, a no, los en ningún momento. En o sea, ningún cabrón, momento. Cuando no están es un pedo todo el tiempo. Estoy diciendo. No, yo no dije que fue. Que o sea, estás diciendo que los digno. Empacadores. O sea, ¿qué pedo, güey? Me perdonas. No. Estoy ¿Eres un diciendo, clasista, cabrón? No. Yo no dije eso. Yo dije, es un trabajo, por supuesto, que muy respetable. Pues no creo, te estás refiriendo como si fuera un pinche. Estoy diciendo que si el sugar daddy, en lugar de tener millonario, o sea, tiene que tener cashin, y dices tú, bueno, es un viejito acá, tiene la, ¿cómo se dice? La salud necesaria para hacer un sugar daddy, la edad necesaria. Ok. Pero si no tiene dinero, no es sugar daddy. No es un sugar daddy. El dinero es básico en esto. Entonces, es un triplete de edad, entonces, ¿estás hablando? Sí. O sea, es 3 a 1. Es un viejito. O sea, si es de 20 años, el sugar daddy es a los 60. 60 años. Tiene que tener pensión. Tiene que tener suficiente dinero. Ok. Es con lo que te vas a quedar, ¿capichi? Ok, está bien. Querido, es que. Y mira, aparte, tiene que tener billete. Si no tiene billete, no es sugar daddy. Si no tiene billetes, no es sugar daddy. Ok. ¿No? Entonces requisitos es 3 a 1 en edad. Sugar daddy, no. Ok, no, entonces no. 3 a 1 en la edad. Requisito 1, ok. Uh-huh. Tener 3 a 1 en dinero. Sí. Porque por lo regular ya esa edad ya vivieron, ya me imagino que ya han de tener familia, ¿no? A ver, ¿qué? Pues tiene que ser 3 a 1. Sí. ¿Sí? ¿Sí me entendiste eso, estúpido? Sí, ¿no me entendiste? Sí. Ok, 2. Y el tercero es. ¿Qué? Pues una edad, el dinero y el otro, ¿cuál es? La salud. La salud. Tiene que tener la salud mal. O sea, tiene que ser diabético y tiene que tener un pedo así para que pueda entrar a esas categorías de sugar daddy. Sí. Porque, por ejemplo, eso sí, puedes tener un sugar daddy con buena salud, pero pues no vas a recibir la peseta rápidamente. ¿Capiche? Okay. Aquí es cuestión de intereses, ¿eh? Lamentablemente así es. Les digo, el concepto de sugar daddy se ha desconceptualizado, pero. ¿Ese era el tema de ahora? No. No, estamos okay. Hablando bueno. Nomás del sugar daddyismo porque se nos dio. ¿Tú quieres un sugar daddy? ¿Tú yo quisiera un sugar daddy, sí, claro que bueno, sí. Bueno, una sugar mami. No. Sugar daddy. Sí. O sea, ¿tú aceptarías una relación de sugar daddy? O una sugar mami, claro que sí. Mira, le damos. ¿Cómo chingados no? Le entramos. ¿Quién soy yo? Por favor. O sea, ¿tú sí estarías con un sugar daddy entonces? Claro. Güey, te van a partir tu madre, ¿eh? No creo, la verdad. No. ¿Yo por hacer un sugar daddy? ¡No, hombre! Ni dinero. ¿Ni qué más? ¿Estoy hablando? ¿Qué? No, mijo. Te falta edad. Te falta okay. Dinero. Te falta carisma. Te falta todo para hacer un sugar daddy. Madre. Lo siento. Sí. Ok, pero cuando le compran un. Yo bien interesado, ¿no? Cuando le compran un carro a una sugar baby, te tienen que poner a su nombre. Pues es con no, toda la de la no, ley. No, precisamente. O sea, el sugar daddy te tiene que dar todo y ya. Ya okay. La manera, ya si tú haces que te lo ponga tu nombre, pues qué cabrona. Perra, picarona. Qué habilidosa. Qué habilidosa. Qué habilidosa, de veras. Bueno, Edman dice: hazlo, Sasu. Hazlo. Hazlo. Date, karate. Dice Edward, arriba de 60 porque ya tiene buena pensión. ¿Ves? Es importante, el dinero es muy importante. Aglaya López Castillo. Hugo, también hay sugar mami, tú sabes. Ándale. Ay, Jesús. Jesús, de verdad. ¿Tuviste alguna sugar mami por ahí en tu juventud? Ojalá estuviera trabajando como pinche negro aquí. Miguel Rincón, ¿qué edad expiran los sugar boys, mi querido Sasu? Yo creo que como a los 30 ya no puede ser un sugar boy, un sugar baby, un no. Ya no. Tú ya dices, se te fue, tú piensas, tú más o menos. Es una suposición mía. Okay. Dice Gabriela Torres, yo estoy como la India María, ni de aquí ni de allá, con Sugar Baby y Sugar Daddy.
Sí, es que acuérdense que para ser un sugar mommy, para ser un sugar daddy, es importante que tengamos dinero. Si somos pobres, ya no podemos ser. Ya no. Okay. Dice Mario García, el Oscar haciendo menos a los señores empacadores. No, yo no les estoy haciendo menos. No sé, usted está así, manténgalo. No, yo lo dije, pero no los dije, no los hice menos. Dije que no son sugar daddy. Eso dije. Me llegó un mensaje. Dice, no tiene que estar de mal salud. Muchos viejitos les gusta mantener a los chiquillos, a veces nomás por compañía. Ándale. No, ojo. Yo a lo que me refería con que tiene que tener una mala salud es para que rápidamente te llegue la herencia. Capisci. Por eso okay. Es importante. Si te interesa el dinero, ya. Pues mejor enfermito. Eres un cabro. Ay, qué feo. Aunque usen píldora. ¿Eh? Aunque usen píldora. La píldorita azul. Sí, pues chicos, no. Puede ser. Me. Dice Misa Gómez, chale. A ver, López Castillo, así es. Ya si de plano les toca la mala suerte de colgar los tenis, pues ni modo. Pues ni modo y te quedas con la casa. Güey, eres un ojete, güey. ¿Se puede enamorar una chica sugar baby del sugar daddy? Yo creo que sí. Al final de cuentas es una relación personal. O sea, puedes conocer a la persona. Muy personal. Pues, muy personal. Entonces... ¿Qué enterado estás, cabrón? Supongo, no sabía que sabías tanto del tema. Se puede generar un vínculo amoroso, por supuesto que sí. Pero pues... Okay. Pues. Oscar, a las viejitas que sí les gustan todavía de 30. Ah, bueno. Pero... Pues no sé si todavía los treintañeros entran dentro del sugar babismo, ¿no? ¿Capisci? Misa Gómez, un sugar grandpa, o sea, abuelito, para que expire rápido. ¿Ves? Es lo que te digo. Es importante. Es muy importante. Dice Edward Ertman. Esto hubiera sido el tema de hoy. Pues aquí estamos, mira. Me dijo usted, rájele. Tú has de cuenta que tenemos dos temas. Tú no te preocupes. Este pinche programa es a la carta. Sí, aquí es a la carta el asunto. Sí, el tema que traigo preparado, entre comillas, no se dice hoy, se dice mañana, se dice la otra semana. Tú no te preocupes por eso. Don't worry. Oye, de los tres temas que dijiste, güey, ninguno tuvo una connotación sexual. ¿Eso no importa? Pues es que mira. A ver, experto, a ver, ilústrenos, mi querido maestro. Los ilustro. Yo como experto en sugar babies, sugar daddies, sugar mommies and okay. Sugar boys. Sí. ¿Se influye? La connotación sexual también tiene mucho que ver en este tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona de la tercera edad que cuenta con el recurso económico puede batallar para conseguir placer sexual. Por la edad. Por la edad. Ok. Por la edad. Así de simple. Y un sugar baby te permite seguirte sintiendo viril, activo sexualmente. Pero siempre dependerá. O sea, el sugar baby tiene que darle placer al sugar daddy o sugar mommy dependiendo de lo que el patrón pida. Ah, o sea, ¿qué pedo es te pido esto? Sí, o sea. O sea, sí. No es que, ay, o sea, toda madre. No, o sea, si el sugar daddy dice, hey, a mí me da placer que me abraces y miremos una película, pues bueno. Miremos Netflix, por ejemplo, que miremos Disney Netflix, Plus. Bueno, pues podemos ver Netflix. Pero a lo mejor es un viejito muy cachondo todavía y dice, oye, pues la neta, si quisiera ponerme así con... Ah, pues, le damos. Hay que es complacer. Consensuado todo entonces. Todo es consensuado. El sugar baby complace. Interesante. Sí, cabrón. Mijito, sí. Entonces, después de haber complacido... Si no hay iPhone. Ajá. Después de haber complacido, recibe su regalito, su remuneración... Güey, eso es otra cosa, güey. No, es prostitución, ¿eh? No. No lo quería decir yo porque luego... No es prostitución, porque de alguna manera si creas una relación con tu sugar dad, sugar mom. Me explico, es constante, no es de una sola vez. No es de una sola vez, hay una relación ahí. O sea, ¿y si el sugar daddy se queda sin lana, la persona se va? Siguiente, querido, next. No, mames, ¿neta? Claro. Pero güey, pero cuando hubo todo el pedo, ahora que no hay, ¿te vas? Aquí es conflicto de intereses. Si no hay dinero, siguiente, papá.
Se trata, wey, de está seguir, muy fuerte eso. Yo no creo que sea así. No que generas un pinche vínculo y ay, la relación y todo. O sea, no mames. No, mijo, hoy en día los sentimientos no importan. Güey, ¿te estás escuchando? Se trata de... No, estoy en mi papel de sugar baby, ¿ok? Ni soy su cuentacuentos, ni sé, porque imagínate. Pero, o sea, no entra el pedo de que... Oye, mi hijo, no hay pedo, mira, espérate. Pues es que te digo, eso ya dependerá, o sea, eso ya dependerá del interés del sugar, del sugar baby. Si el sugar baby se clavó, pues que menso. Bueno, o lo clavaron. O lo clavaron, la clavaron. Y se quiere quedar con el viejito a pesar de que ahora es pobre. Pues ya está bien, o sea, pues si quieren. Se dice y no pasa nada. Pero ya no va a ser un sugardarismo porque ya no hay dinero de por medio. Ya estás con un viejito porque quieres estar con el viejito. Porque ya te gustó, porque ya estás ahí de buena onda. Es que mira, yo creo que una... Pero sin dinero no hay sugardarismo, ¿ok? Pues sí, güey, pero nunca van a tener fin. O sea, es un pinche barril sin fondo. ¿No? Así es. ¿Qué cabrón está, eh? Si no hay dinero, no hay sugar, querido. Sin dinero no hay sugar. Está interesante. Sin dinero, y tú quieres estar con esa misma persona, con ese viejito, es porque quieres. Obvio. Pero ya no es tu sugar daddy porque ya no te mantiene. Ok. Mira, y aquí puso... Cheers. Dice... Paulina Lara dice... Hello, friends. Hello. Ale López Castillo, y el rol es de pareja, no de ratitos, amigo. Es lo que te digo, o sea, se crea una relación con el sugar. Es constante, no es de una sola vez, no. Ok. Si estás una sola vez y te dan dinero, pues eres puto. Pero si creas una relación y estás constantemente, ahí ya tienes a tu sugar daddy que te está comprando cosas constantemente, te da dinerito. Por ejemplo, te compra que tu iPhone, te compro todo lo que tú quieres todo el tiempo. No, ojalá me... No. ¿No aplico? No. Okay. Hazte pa' allá. Está bien. Edward, si no hay dinero, no hay sugar, papá. Así como va, en calor. Dice Nero Loera, es muy complejo ese tema del sugardarismo. Del sugardarismo, sí. Sugardarismo. Estoy escribiendo una tesis. ¿Un libro? Sí, búsquenlo en todas las plataformas digitales. De verdad, sí. Les dice, eres mala como la Teresa. Soy malo como la Teresa. Qué bárbaro, o sea, si uno lo puede creer. Pero mira, te tengo aquí. Aquí te tengo con la información. Yo ya me quería las pinches mañaneras, ¿tú no quieres? Vámonos de las mañaneras. A mí no me estés chingando con eso porque tú eres el que estás con ese tema. Ay, pero ¿a poco no estuvo suave? No estuvo suave. Estuvo suave, mira. Estuviste denigrando a las personas, sabes, de adultos mayores. Ahora sabes que los empacadores no. Ahora sabes que no puede ser un sugar daddy. Porque no tengo dinero. Porque te falta dinero. Sin dinero. No más. Sin dinero no hay sugar. Mira, hay gente tan pobre, que el uno lo que tiene. Escúchame bien. Hay gente tan pobre, que el uno lo que tiene. ¿Sabes qué es? ¿Qué? Dinero. Vámonos a las mañaneras. Qué profundo. Ahora te vamos a poner de buenas. ¿Qué dijiste? O de malas. Con la palabra del profeta de Macuspana. Las mañaneras. Me canso ganso. Las mañaneras. Me canso ganso. Andrés Manuel. Mi querido Sazón de la mañana, es el día de hoy. Va a tronar esta madre, ¿eh? Oye, me dejaste pensando. ¿Qué, hijo? Hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Fíjate, no ¿te gustó? Más. ¿Te gustó? El dinero no da la felicidad completamente, no, de señor. Acuerdo, pero mira qué suave. Porque no, me decían, es que el dinero no se necesita. Y yo, no te confundas. Sí lo necesitas. Hay gente tan pobre, tan pobre con que el dinero. El dinero no da la felicidad, sí. Sí te la da, querido. Ay, no, y te consta. ¿Eh? No, y te consta. Ajá, definitivamente, querido, definitivamente. Pero bueno, las mañaneras. Ande, cabrón, ya no te gustó. Vámonos a las mañaneras. Échale. ¿Quieres que meta la cortina otra vez? Puedo meter otra vez. No. Déjala. Continuamos con las mañaneras. Salvador Cienfuegos. Vámonos fuerte, vámonos recio. El general mexicano acusado de 4 cargos de narcotráfico en Estados Unidos. ¿Te retiraron los cargos todos? Oye,
Resulta ser resáltase. Salvador Cienfuegos estuvo trabajando con Peña Nieto. ¿Sí? Ajá. Entonces el hombrecito se fue a Los Ángeles con su familia y lo pararon. Lo detuvieron. Ajá. Y así, muy bonito, la DEA, la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés. O sea, parece que supiera, ¿verdad? Pero estoy leyendo. Sí, sí. Guajo que estás leyendo. Me preguntaste quién es ese sin fue. Ah, pero mira, ya lo investigué. Tengo okay. Toda la información aquí. Toda. Entonces, por primera vez un militar mexicano de tan alto rango era arrestado por las autoridades estadounidenses. Por lo que pues se hizo un desastre y un despapalle, porque que sí, que no, que fue y que vino. El pedo es que el hombrecito, pues al parecer tenía ahí malos tratos. Pero nunca se había mencionado la cuestión del narcotráfico, nunca se había mencionado, sí, había habido problemas, por supuesto, de este tipo con los Estados Unidos, pero pues ahora de un militar de tan alto rango, pues estaba causando bastante revuelo, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok. Entonces, señoras y señores, resúltase y resáltase que después de todo esto que les estoy diciendo... Ay, espérenme, se me trabó aquí. Aquí está. Ok. México amenaza, amagó con expulsar agentes de la DEA por el caso de Cienfuegos. Ajá. Así lo dice Washington Post. El Washington Post. O me lo dan o los corro. Según The New York Times y The Washington Post. La repatriación sin cargos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Se te van a echar los pinches chairos encima. Yo nomás estoy leyendo la información así como va de Mario, así que cálmate. Fue el resultado de un amago por parte del gobierno mexicano a su homólogo estadounidense, derivado de la indignación provocada por la detención del militar de alto rango sin avisarle al gobierno de México. ¿Sí? En esa versión coincidieron estos diarios, así como la revista alternativa Vice World News, pues publicaron que, según versiones de funcionarios estadounidenses, México amenazó con expulsar a los agentes de la Administración para el Control de Drogas de la DEA si no se retiraban los cargos contra mi general. Y cito, desde el momento en que los estadounidenses arrestaron al exsecretario de Defensa mexicano, hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados, informó The New York Times en una nota fechada el 18 de noviembre. Señor Hernández, ¿su opinión? Pues mira, eso es un tema muy... escabroso. Desmadre, o sea, porque mira, de hecho tenemos un grupo y están algunos ahí amigos que son... Manuel Andra o los posadoristas, y subieron unos memes ahí de que cuando lo agarró Estados Unidos, dijeron, ah, pinche Andrés Manuel, que no sé qué pedo, que el otro, como ustedes no sabían. Después que lo mandan para acá, lo siento. Dicen que cuando lo agarra Estados Unidos, empiezan a decirle a Andrés Manuel que cómo él permitía eso, o sea. Güey, en tus narices, vino a Estados Unidos y lo agarró y la chingada, y el gobierno, la 4T, no sirve para nada, ya sabes, ¿no? Pues cuando lo suelta Estados Unidos, ahora se voltean y dicen, ah, AMLO lo dejó libre. Pues hay unas contradicciones ahí. Entonces, ¿para saber cuál es la verdad? ¿Quién sabe? Eso es lo que puedo opinar. Ok. ¿Bien? Ok, ¿te gusta? Sí, está perfecto, sí. ¿Qué más? Además que se movió aquí, pero ya vine. Oye, pues fíjate que también están haciendo campaña, digo, desde el principio ha habido, pero ahorita está más fuerte, contra nuestro queridísimo papito López-Gatell, porque ahora sí está diciendo que se pongan el cubrebocas, están diciendo que manejó muy mal la pandemia y que no sé qué y que fue y que vino. En fin, le están tirando bien machín y pues dice, ahora sí, López-Gatell pide a medios difundir uso del cubrebocas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a los medios de comunicación a dejar de utilizar sus espacios para difundir información de la pandemia de COVID-19 con tinte político, y en lugar de ello llamar a la población a que use el cubrebocas.
Este martes, López-Gatell calificó de discusión estéril a los señalamientos de que las autoridades no han recomendado lo suficiente el uso de cubrebocas, mismos que se han formulado, y cito, desde las primeras planas de periódicos nacionales, radio, televisión y redes sociales. El hombre se tiene que defender, lo está haciendo, y sea como sea, no dejemos de utilizar nuestro cubrebocas porque podemos salir sin calzones a las calles, pero nunca sin cubrebocas. Ok. ¿Sí? Para que claro, lo tomen estamos cuenta, llegando a la cifra de los 100,000, ¿va? Ándale, sí, querido, ahora sí ya, bien suave. Sí, ajá. Bien suave. Ni pedo. Cuando íbamos en 20,000, 19,000, 50,000, 60,000, estamos con los 100,000, o sea, vienes a decir ahora que el uso de cubrebocas no es importante, no mames, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, o sea, como sé, hay que cuidarnos entre nosotros, bueno, hombre. Hay que cuidarnos entre nosotros. Entiendo. El canciller, ahí me equivoqué, sí. Marcelo Ebrard Panivino. Marcelino Ebrard, pan y vino. A ver, ¿quiere cerrar la garita otro pinche mes? Ni pedo, señor. ¿Por qué mejor no le ponen así? Mira, mira, te voy a decir algo. ¿Por qué si no le ponen? Basta cerrar la pinche garita hasta que se nos hinchen los huevos. Ok, ya. ¿No? Sí. Y ya nos hacemos la idea. O sea, ok, esta madre va a estar cerrada. Vamos a pedir lo que ocupemos por internet a otras pinches partes. O a decirle a amigos de nosotros que viven en Estados Unidos, güey, me un paro, Nito, se me acabó la, con lo que me rasuro los gumaros, tráeme esa madre. Entonces te digo, creo yo que ya mejor hacemos la idea de que no, pero ¿para qué andan poniendo? Ay, estuvimos en pláticas con no sé quién para determinar. No mames. Y una vez ya ciérrala. ¿No? Pues sí, hombre. Ya ¿para qué juegan con los sentimientos? ¿Para qué? Ajá, para es que uno ya se por ejemplo, mira en la Rose, digo, uno se mira en la Didis, uno se mira en la Sasu, yo le digo a Sasu, Sasu, te voy a pagar el viernes y no te pago. Mejor no me digas. Mejor te digo, es que güey, no te voy a pagar. Nunca. Entonces tú ya no esperas. Te hago pierdes un bien. Pierdes la ilusión. Te hago un bien. Deja de decir eso. No, ok, no, pues está bien. Falso. ¡Huguito! Pues fíjate que finalmente ya llegamos al millón de casos de COVID. 1,015,000 casos acumulados aproximadamente. Y pues ya como lo mencionabas, estamos a punto de llegar a los 100,000 fallecimientos. Por supuesto, es una cifra lamentable. Pero pues sea como sea, el COVID sigue, sigue y sigue. Siempre tengamos las precauciones suficientes, las reuniones con cuidadito, con precaución. Hay que aprender a vivir con esto. De aquí a lo que se da solución. La vacuna está teniendo buenos resultados. Todavía no está a disposición de las personas, pero me parece que más de 30,000 voluntarios no han tenido ningún efecto secundario. Excelente. ¿Sí? Excelente. Así el dato, señor. Así el dato. Muy bien. ¿Hasta aquí las mañaneras? Hasta aquí las mañaneras. ¿Quieres tocar el tema? Ya son las 5:30. ¿O quieres brincarte a lo que sigue? O tú dime, pues porque tú eres que... el que mandas aquí y luego pues me es que mira, para sacar el programa y empiezas a chingar todo el rato. Yo creo que, mira, igual y podemos guardar el siguiente tema. Porque no, tú dime, porque luego no. Te pones de pinche divo. Yo creo dices, que me. Güey, yo preparé el programa y no lo vimos. No, entonces, no, yo por eso no, te digo. Pero yo es te que lo mira, dejo a ti lo que consideración. No está, lo que no estaba preparado era lo del sugardarismo y yo no sabía que sabía tanto. Entonces está padre. Bueno. Yo creo que con eso lo vamos a considerar como el tema del día y vamos okay. A guardar la interpretación de los sueños para el martes. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a... Cántame. Ah, no tengo la cortina. Cántame el oído. No tengo la cortina. Bueno. Pero es que ahora ya... Bueno, sí, se va a seguir llamando Cántame bueno, el oído. Vamos a ponernos de acuerdo una vez aquí que vamos a hacer el pinche sección porque ya te valió madre. No, 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 no. Siempre dices que soy yo, pero no soy yo. No soy yo. Yo quiero que la gente te escuche cantar, que disfrute de tu talento. Yo te quiero. Yo te quiero lanzar al estrellato. La fama, la fortuna es para ti. ¿No? Ya la probé y no me gustó. No, querido, no la has probado. Porque si la pruebas, ahí te quedas. Te encanta. Entonces. Oigan, no, fíjate que... ¿Qué les parece vamos si hacemos? Vamos a cantar, ¿qué chica vamos a hacer? Hay que hacer jueves de borrachos. Jueves de borrachos. Sí, hoy. Hoy va a ser jueves de borrachos, hoy va a ser jueves de destapa las elodias y vamos a cantar puras rolitas así de borracho. ¿O no? Está chilo, está okay, chilo. ¿Cuáles comentarios?
Lee los comentarios, Andrés. Aviéntalo. Dice, mejor hubieras seguido con el tema, Gael López Castillo. Muy ciertas tus palabras, amigo. Pueden tener mucho dinero, pero son pobres de afecto. Bien, te digo, te aventaste una frase mamalona. Si nomás tienen ilusionada a las personas, ches. Putos. Perros. Pues vamos a poner karaoke, vamos a agarrar la pinche guitarra. ¿Qué chicos vamos a hacer? Yo creo que puedes agarrar la guitarra y ya que se nos corte la inspiración, pones el karaoke. Ok. Pero quiero que todos canten en su casa, ¿eh? Porque mira, ya eso de cambiar la letra de la canción me dejaron valiendo madre mucho tiempo, así que me rindo con ustedes, fans, lo siento. Entonces, y luego yo hice la letra y el Huguito me mandó a la monda, así que... ¿Yo por qué? Pues sí, porque no cantaste, te la tengo guardada desde la semana antepasada, ¿eh? Desde la semana antepasada. Así que nos vamos a ir con el karaoke, se va a seguir llamando. ¿Me permites? Se va a seguir llamando Cántame al Oído, porque está suave. Así que, hashtag, yo quisiera tener una gran voz para poder cantar. Yo quisiera tener 1,000,000 de amigos. Hashtag, quisiera tener... ¿Qué quisiera tener? Alas. No, es que es una canción de Ramón Ayala. Bueno, sí. Quisiera tener... ¿Qué quisieran tener? ¿Un sugar daddy? Ya lo dije. Quisiera tener un sugar daddy. Por supuesto que sí, a huevo que sí, le entramos. Ay, cabrón, ¿qué fue eso? Quisiera tener... Ay, no sé. ¿Qué será bueno? Víctor Rueda, saludos, perros. Echale, mamón. No es importante escribir correctamente, ¿eh? Porque yo no leo como es. Quisiera tener la cura del COVID, pero inhalar a todos quisiéramos eso. Quisiera tener Rogelio Escamilla. Quisiera tener... A ver, Rogelio Escamilla. Mi guitarra no ilústranos, funciona. Ilústranos con el hashtag quisiera tener. Mi guitarra no funciona. ¿Por qué no? Porque no trae pila. Es de pila. ¿Es en serio? Yep. ¿Y qué puedo hacer para solucionar tu problema? No tenemos una pila ahí. ¿Pila de qué ocupas? De 9 voltios. Ay, no. ¿Dónde vi una? I don't know. Yo te ofrezco pilas AA, recargables. ¿No? ¿No funciona? Lo pudiera usar sin... Pues sí se escucha, ¿eh? Sin pila, pero... O no sé. No sé si se escucha, la verdad. ¿Se escucha la guitarra? Ustedes díganos. ¿Tendré yo que bajar esto así? ¿Y tu voz? ¿Y tu sensual voz? ¿A dónde viene la pila? Ay, ¿de dónde saco una pila? No sé. ¿El control de la refri? Pero esas no son de... A ver. Se me hace que hay una ahí en el cajón. ¿Va a ser tú o yo? En el de abajo. ¿Eh? Todo el tiempo quedando mal aquí con el público, o sea, ¡qué bárbaro! No. Y esas pilas son las más caras del mundo, cuestan como 200 pesos la pinche pila. ¿Sabes qué pasó? Yo creo que presté la guitarra hace poco y me han de haber dejado prendida. Pero bueno, vamos a dejar esto por la paz. ¿No? Ya me quité la guitarra, de todos modos. Lo siento. Vamos a comprar una batería. No pudiste preparar ni eso. Qué bueno que no preparaste la canción. Me hubieras pegado una chinga. Pero una putiza. ¿Eh? No sé qué le hiciste. ¿Fracasamos en la misión? Fracasaste en la misión. O sea, yo fracasé. Pues sí, porque eso es lo que a ti te correspondía, por lo menos tener ahí la batería de tu guitarra. Bueno, es que nunca se sabe cuándo se va a acabar hasta que ya la prendes, güey. Chale. No hay como que dices así, güey, te queda una rayita de la batería. Chale tú. Ándale, mijo, ya es hora de empezar. Déjame dar un poco una madre.
Puedes seguir hablando del chugardarismo si quieres. No, ya. Bueno, si tiene más preguntas acerca del chugardarismo, estoy aquí para responder todas sus dudas, para dejarles todo claro. ¿Cuál es el mejor camino que pueden ustedes seguir para conseguir el chugardari correcto? Venga, COVID, pregúntenme. COVID. Yo les puedo ayudar. Estornudé, COVID. Yo les puedo ayudar. Hazte pa' allá. Hazte pa' allá. Lo siento. Sara Medina dice, Luis Medina, ¿le prestaste la guitarra a Luis Medina? Sí, me dejó prendido el afinador. Pues te la dejó descargada. ¡Qué bárbaro! Ya le aventaron ahí la piedrita. ¡Leo los comentarios! Víctor Rueda, los quiero mucho. Ah, no, pero él no la conectó a ninguna parte. Vamos por los dogos al rato, yo invito. No, ¿a qué hora? A no, las 9. No. Dogos. Yo sí voy. Víctor Rueda, enchúfalos a su. Te enchufo, mijo. Enchúfalos, Big Brother. Te enchufo. Big Brother. Aglae López Castillo, ok, ahí nos vemos. Fíjate, ya se dejó. Víctor Rueda, acerca del micrófono. Como cuando eras pobre y usabas guitarra sin pila en la rondalla. Era una rondalla, obviamente. Víctor Rueda, siempre con puros pichis pretextos. O sea, el Víctor Rueda va llegando y está cagando el pan. Está chingando, o sea, qué pedo. Aglae López Castilla, no sé si está quejando o si está diciendo sabroso. Sara Medina, fue su culpa. Pues mijo, ya le echaste ahí la... A ver, ¿esa cuál es? Ándale. ¿Vas a cantar? Vayan destapando las elodias, ¿eh? Hoy se pone rico, hoy se pone sabroso. Dice, ¿cuál es? Quisiera morirme de una buena peda, porque eso de amarte me trajo problemas. A través del vaso no tengo la letra, espérense. A través del vaso. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. ¡Canta! Más grande que he tenido. Yo no sé cantar, ya sabes que yo no sé dime cantar. Dime cantinero, va. No, grítale. Tú. Dime cantinero. Mijo, no, esto no va a funcionar. No me la sé. Pues pon una que tú te sepas. Ok. Por una que tú te sepas, tú canta, yo no canto. Yo me sé puras del Sugar Daddy. Pues cántalas del Sugar Daddy, mira, yo nada más me sé aquí. Puras del Sugar Daddy. Yo vengo a hacer tonterías a este programa. Tú canta, y yo te sigo el rollo. Yo me sé puras del Sugar Daddy. Canta una de Sugar Daddy, ándale, te doy permiso. Ándale. Va. Lúcete. Baby. Canta. Canta. Tú. No sé cuál es. Es tu canción. ¿Cuál es? No sé cuál es. ¿Cuál es? Hoy. Déjame buscar la letra, dime cuál es. Déjame decirte. Hoy. Fuiste con él diciendo que era tu cielo. ¿No quiere otro Navas? No está funcionando esto del karaoke. ¿Por qué? Porque como que me falta. No, mijo, me falta la inspirancia, sí. No te quiere como yo te quiero. Puede que. Ok, no, fracasamos en la misión. Ok. No. Ok, está bien, lo siento. Es que las rolas del karaoke están bien zarras. ¿Por qué? Mira, ya te están pidiendo aquí. Canta Luces de Nueva York. Mira, Víctor, tú vas llegando y ya quieres venir a ordenar aquí. Canta. La gente quiere que cantes. Dice Aglae López. ¿Esa sí cuál es? ¿Vas a cantar o vas a estar de mamón? Es que traigo la garganta cansada. La tuve okay. Muy ocupada últimamente. Demasiada información, no crees que nos importa, güey. Garou canta. Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más. Y tu boca. Yo no mames, sé la parte del frío. Que comienzo a besar de los besos que te di, Ramón. ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos
por los que llevan veneno. ¿Cuáles son los besos que llevan veneno? Pues no sé. ¿El beso negro? No, no, vas a poner. No, el beso. ¿El beso de payaso? Pues sí, es veneno. ¿El beso blanco? No, okay, no está funcionando. Okay, no, no te gustó tampoco a la chingada, pues. No, es que no, no, no me sale, no me gusta. No, ¿qué es lo que no te gusta? No sé. No me da, vergüenza cantar porque sé que canto mal. Güey, cantas bonito. No es cierto, deja de mentirme. Deja de mentirme. Diciendo que yo canto bien porque sé que es mentira. Ok, pues pide una canción. ¿Tú quieres que haga tonterillas? La voy a poner. ¿Cuál vas a poner? La que quieras. No, mira, yo creo que le pueden pedir complacencias a Lugo y aquí yo les bailo, les canto. Me sé la de Tequila. No es el mamón tampoco, ya. Ese chiste ya lo hicimos. Okay, perdón, lo siento. Canta una canción, una de las tuyas, una Sheila. ¿Ves cómo está más suave con la guitarra? ¿Ves? Ok, agarra la guitarra entonces. No tenemos batería, güey. No, pues ya el otro jueves con batería, pues ni pedo, pues sí, andas valiente. No, el otro. También va a estar sin batería. Andas valiente. Pero mira, me voy a poner el cabecepi. Para ver si me alcanzo a inspirar un poco. Ok. Pero no te prometo nada, la verdad. Por favor, pídeme una canción, mi querido Sasu. Con gusto la voy a poner. Ahora sí. Te la están pidiendo la de Luces de Nueva York. Luces de Nueva York, ok. Luces de Nueva York. Te la pidió el Víctor Rueda, Luces... Para que la cantes tú, no para que la cante yo. Yo no sé cantar. Amigo, me gusta cómo cantas. ¿Vas a cantar Luces culero, de pero... Nueva York? ¿O le pongo con el... Cabaretero, eres un cabaretero. Eres un cabaretero. Pero no me avergüenzo de eso, no me avergüenzo. Estoy orgulloso. Eres un cabaretero. Estoy orgulloso, señor. Orgulloso. Eres un cabaretero. Ok, ahí está. ¡Ay, qué bonito! ¿Ves qué bonito? Te toca cantar a ti ahora. ¿Ves qué bonito? Oye, y quiero agradecer aquí a Alejandra Cano que me patrocinó las claves. Las toqué. Es que ese es Silverado, local. Grupo Silverado. Es el local, huevón. Es el local, ¿no? No, hombre, ¿qué local va a ser? ¿Seguro? Saca el Don Julio y se saca el Don Julio. Hay que hacer un karaoke ahora. Víctor, trate todo el desmadre. Sí, hay que hacer un karaoke. En viva. Por no. Esa que dice. Mañana te irá, sí, de veras. Güey, no va a estar en karaoke. La estoy buscando, no voy a quedarte los cinco. Aviéntame. Esa sí está. Aviéntame. Quisieras que te aventaran. Ojalá sí. A ver, ¿qué podemos utilizar para que? Ves, güey, va a estar así nomás, huevón. La cantamos así. Va ni viene, güey. Quisiera que me hicieras. O ese que dice. A mí no duraría toda la vida. No. Pues es que no están con no. O sea, ¿está con Silverado? Sí está con Silverado. Es que esta es la chila. Esa, pero esa. ¿Nos va a botar el Facebook? Bueno, ok. Ay, yo hombre. Aquí le hablamos chingando, y le cantamos así muy suave, hombre. Ya la puse, ojalá que tumbe el pinche. Ojalá que no. Hay que hablar mucho para que no nos tumbe. Porque la neta está en perra la letra. Tan perra. Tanto que tu amor a mí me duraría toda la vida. Qué tonto, porque al ver la realidad no hay nada que perdure eternamente. Ah, ¿no? Castillo en el que te metí. Chiquillo. Pues solo un corazón enamorado, con rejas de plata yo te rodeé, para que no te fueras de mi lado. ¡Ay, súbele! Hoy antes de partir, vuélveme a avisar, como hiciste anoche. Y si quieres tú, hazme mil reproches, pero quédate, mañana te irás. ¡Ay, fuerte todos! Por última vez, vuélveme a besar y dime al oído, vamos, bésame, ahora te suplico. Hoy dame el bicho loco. ¡Ey! ¡Sasú! ¡Qué grosero! Hoy dame tu calor.
Eres un grosero. ¿A poco no está chila esa rolita? Así, güey. No. Te voy a sacar del programa. Ya la puedes quitar porque no quiero que nos tumben. Chipato, neta. Grosero. Sí, otra sí, así que tú sabes cómo está este pedo. Es un grosero. Vas a ponerla de un... A ver. Pone mi madre, ya. Sí, ponla esa. ¿Qué está pasando? A través de esta canción. ¿Estás oyendo tú la música? Quiero decirte cómo te extraño. ¿Sí, no? ¿Estás oyendo la música o no? Sí, escucho musiquita, sí. ¿Y afuera se escuchará? Sabe. Ahorita te lo digo. Ya que nos digas si se escucha. Creo que no se escucha nada. ¿No? ¿Cómo sabes? Porque ya activé el Facebook. ¿No? ¿No se escucha? No se escucha la música. ¿Verdad que no se escucha la música? ¿Seguro? Creo que no. ¿Sí o no? Que no. No, no se escucha. No. Aquí el audio no se ve. ¿Eh? No se escucha, nomás se escuchan nuestras voces. Ah, bueno, pues cántale pues. Ay, ¿así? ¿Así? No. Cántale sin música. No se escucha, no. Yo no canto a capela. Ay, vuélveme a besar. Che, mamón. Y si quieres tú, hazme mil reproches. Ándale, ¿qué estás haciendo? Quiero intentar hacer algo, pero no puedo. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. Pero cántale, güey, estás al aire. Pues sí, pero sin música. Así no funciona. ¿No oyes la música? Sí, la escucho. Ah, entonces, güey. Ya la canté. Ah. Mañana te irás. Mira. ¿Qué canción quieren de borracho, para ponerla aquí? Parece que no tienes preparado el programa así, güey, todo sin zarra. Pues es que tú dijiste que así iba a ser este pedo con karaoke que... ahora, pues yo te estoy apoyando. No, iba a ser, porque te pregunté ahora que si querías hacer, que si querías hacer este... Con la guitarra te dije. Ajá, y me dijiste no, así, güey. No, yo te dije con la guitarra, pero ni siquiera estabas listo con la guitarra. Y yo tengo la culpa. Si tienes la culpa, tienes que verificar que tengas ahí este querido. Ajá. Querido. 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 Sí, yo hoy nomás. Ay, qué desmadre. Ahí está. Pero se están escuchando, no sé si está escuchando. Yo creo que sí. Ya hay karaoke en la pantalla, para que cantes. Aire. Se tiene que escuchar. ¿No? No sé. Ya, sí se escucha. Ahí está, güey. Pero. No, tampoco quieres así. Ya. Quiero que todos canten en su casa, ¿eh? Todos en su casa cantando conmigo. ¿Puedes poner? ¿Estás cantando? Es que. Cuesta todo. Ok, la voy a quitar porque sí, quítala, no. Quítala. Okay, pon la otra. Ya vamos a darle seriedad a esto, güey. Ya, por favor. Ya, pues es que andas valiendo roña. Ya me acomodé. Pon okay. Esa que dice así al aire y todos cantando. Esa que dice. Es de la Alicia Villarreal. Y se llama. Alicia Villarreal se llama. Uh-huh. Ponle ahí a Alicia Villarreal. Ahí va a salir. Esta va a ser, mira. Se me hace que esta va a ser. Tú estoy sabes seguro, cuál quiero estoy poner. Seguro. No, estoy seguro que esta es porque yo te oí cantándola. Ándale. Insensible a ti. Andy, ya sabía. Insensible yo. A ti. Esa es. Güey, pero esa está muy. Está muy llegadora, ¿no? Ay, sí. Y te voy a dar un fregadazo porque la pusiste con C. Pero bueno, nomás porque no se ve al aire. Que te valga madre. Ya. Ponlo. Quiero que todos canten desde su casa, por favor. Todos tomen su guiro. Ay. No le hagas caso al karaoke porque está desfasado. Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos. Ya no quiero. Ay, ni me la sé. Callando el amor que por ello siento.
Y ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas. No voy a fingir el amor que en verdad ya no siento. Tantas veces lloré de sentirme tan débil, viví un tormento. Ya no pusiste fuego a la hoguera, ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti. ¿No atrasada? Está atrasada, te dije. Muchas veces, sí, güey, está como, me perdí. Pero la gente no está escuchando, creo. Ay, no, Hugo, qué desastres traes, ¿eh? Ahí va, otra vez. Va desde el principio. Ya, ya no. Traes un esmare de todos modos. No, ya no puedo, ya no puedo. Me rindo. ¿Estás poniendo mal? Sí se escucha. La música no, dice. Fíjate qué tortura que me estén escuchando cantar a capela. Ay, hombre. Tú no te agüites. Está muy bajita esa, yo creí que se me salía, pero no me sale. Muy alta, digo. ¿Quieres otra canción? Una que sí me sepa. Pues pide, pues. Vamos, que vamos a pedir a la carta, ¿eh? Ponme esa. Ay, ¿cuál sí me sale? ¡Hola, el Pancho Barraza! No, ya la cantaste la vez pasada. Bueno, entonces puedes poner esa que dice. Ay, perdón. No sé. Qué bárbaros eso. Neta que nomás vienes aquí a... No sé, lo siento. Ya nos vamos mejor. Yo te dije que pusieras la de Aviéntame y te valió roña. Ah, voy a poner eso. Te la pedí desde hace mucho. La voy a poner, está bien. De hace mucho. Con esa vamos a cerrar, ¿te parece? Aviéntame. ¿Te parece? Push me. Voy a poner push me. ¿Push me? Push me. No. Push me. Push me. Ahí voy, ¿eh? Dame un segundo. Ok, yo te doy el segundo que quieras. Yo mientras aquí les damos gracias. Gracias por quedarse con nosotros los jueves, a pesar de que esta última media hora nunca sabemos qué hacer. Entonces yo insisto en que haya música. Mira, yo para otro programa yo ya voy a hacer una sección, porque tú de plano, no, ya tú no puedes con esto. Ok, me parece bien, pero quiero que de verdad lo hagas. Ya no, este. Yo insisto en que sea una sección musical, pero pues el Hugo no pone de su parte, entonces no, no puedo con esto. Así que gracias por quedarse, o sea, con me nosotros. Me estás culpando. Pero claro que te estoy culpando. Por supuesto. ¿Y si cantas? No es cierto, hombre. Sí, güey. Esas rolitas sí las puedo cantar. Esas rolitas. La neta sí te quedó muy bien. Esas rolitas sí puedo. Esas sí me salen. La neta sí. La neta sí. Pero, ahorita me quise ver. Mira, la gente te puede decir. Sí. Ahorita me quise ver muy. ¿Cómo se llama? Muy con la Alicia Villarreal, la altísima, pues no me salió. ¡Bravo! ¡Brava! Oye, eso cantas bien, güey. Deja de andarme de barbero. ¿Por qué? Oye, porque tú me cantas bien. Cierto, hombre. Pues fíjense, esto fue, no sé. Vamos a ver cómo le hacemos con la sección del karaoke. ¿No te gustó? No me encantó. No sé. Falta como pimientita. Como que le falta así la estructurita. Yo creo que podemos invitar gentecita para que cante. Yo creo que vamos a invitarlas por medio de Zoom. Por medio de Zoom, algo así. Y vamos a cantar todos. Que cada quien cante así. ¿No? Sí, porque así como que así no me terminó de convencer. Pero bueno, señores y señores, lo vamos a estructurar, espero. Y pues ajá. Y pues ajá. ¿Ya terminaste? Ya. Ok. Comentarios. Aviéntalo. Dice. ¿Eh? ¿En qué vamos? Ay, no sé. Tan bonita la canción, dice Gladys López. Víctor Rueda, deja ese palo, o sea, se te van a quedar pegados en las manos. ¿Eh? El Víctor y sus cosas. Ok. Estás que te pelas de intocable cuando el martes lo hacemos o que se les. O se les frunce. No, mijo, ya. Ya no se frunce. Patrocinado por Sound Live. Ya me fui porque estoy trabajando, no como ustedes. Dice Adriana Giselle Pop, no se escucha Alejandro Cano. No. Dice la ponen a hablar así. La música no. Ya se va a pistear el Oscar. Ahí sí, la Alicia Villarreal canta bien padre. Sí, pero pues no la alcanzo, canta bien chilo. Pues en Senada la cantamos a toda madre. Pues sí, pero anda mape. Ni hablar, mujer. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde. Ah, no, el martes, perdón. Nos vemos el próximo martes a las... ¿Qué? A las 4. 4 de la tarde.
próximo martes va a estar buenísimo porque esta sección la voy a tener que adoptar y la voy a tener que hacer a mi estilo. Porque ¿desde cuándo yo te pedí eso? O sea, tú ya fue mucho, ya te dejé casi 3 meses con la sección en tus manos y no pudiste con ella. Desde la... No, yo sí pude. Yo lo tenía estructurado, pero no recibí tu apoyo. Pero la gente no participaba contigo, entonces quiere decir que no. Algo no faltaba. Recibí tu apoyo. Ah, mi apoyo. No. La semana pasada. La semana pasada yo tenía la letra lista. Y desde un día antes te dije, hey, va a ser esta canción. Y me dijiste, porque yo te dije, ¿te la sabes en la guitarra? Me dijiste, yo te puedo tocar lo que quieras. Así me dijo. Ok, pues va a ser esta canción. A la hora de la hora. El botox sí tiene efecto, ¿eh? A la hora de la hora. Mira, levanta las cejas y no se te arruga la frente, güey. A la hora de la hora. Te ves como Talalín May. Deja de estarte escudando. Ok. A la hora de la hora, yo tenía la letra lista de la canción del jueves antepasado. Un solo jueves sucedió. Y me mandaste a la monda. No es cierto. ¿Dos? Todos los jueves. Nunca estuviste en cooperación conmigo. Así que por eso nos vamos a rendir con esta sección. Y pues te voy a dejar. A ver si es cierto. A las 5:30 del jueves que viene, voy a decir, es momento del Hugo. Y a ver qué pasa. Yo no te voy a dejar abajo. ¿Me estás diciendo mis cosas? Yo no soy como tú. ¿Me estás diciendo cosas? No soy como tú. ¿Me estás diciendo cosas? Ey, te las mereces. ¿Me estás diciendo cosas? Sí, hombre, pero ya vámonos. Voy a cantar esta canción. Ok, tú solito. No, tú también. Entonces no se quiso ir con alta consigna. Tú me arruinaste mis planes. La sé. ¿Y para qué la pones entonces? Okay, yo no sé ni cuál es. Ok, vamos. Vamos ya. Lo siento, perdón. No, andas mamón. ¿Te lo mereces? Ya vámonos, pues. Cuídense mucho, próximo martes, 4 de la tarde, par de 2. Nos vemos aquí, gracias por estar con nosotros. Compártanos así con tu familia. Así con estos programas, ¿quieres que nos compartan? ¡Qué vergüenza! Sí. Pues sí, a ti debería darte vergüenza. O sea, hoy yo tenía aquí la lista de canciones que te iba a pedir en la guitarra. Te pregunté previamente, ¿te la sabes? Sí. ¿Te la sabes? No. ¿Te la sabes? Sí. Yo aquí tengo anotado, pero... ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! Tu guitarra no estaba lista. No. No te vayas, miedoso, no te vayas. Ahora dices que yo no me puedo hacer cargo de la sección. Ok. Te voy a dejar. Si yo hubiera sabido que la guitarra tenía pila, no pues hubiera comprado una. Malamente no sabías. Porque nos ha tocado guitarra todos los días, todo el día. Es tu responsabilidad. Tengo razón y lo sabes. Nos vemos. Bye. Chao. Cuídense. Besitos. See you. Chao. Bye.